Sí, no, la verdad que sí, muy, muy, muy contento, muy, muy, muy satisfecho porque era el resultado que queríamos en una elección que, bueno, era pareja, ¿no? Por la naturaleza de la misma, intermedia, legislativa, 5 candidatos, lo cual hacía prever que el reparto, la distribución de los votos podía ser muy pareja. Y bueno, y en esto, bueno, el primer lugar que toca para nuestro candidato, para Francisco y toda la lista que lo continúa, la verdad que ha sido un resultado que hasta corta las rachas históricas, ¿no? Pero de porque esta es la primera vez. Claro, siempre ha ganado oposición. Es la primera vez de que siempre las oposiciones se oponían al oficialismo en esta elección intermedia, no ha sucedido así. Y bueno, eso nos pone muchísimo más contentos, ¿no? La verdad que bien por Francisco, bien por toda la gente que trabajó. Bien por el camino que se le abre, por las posibilidades, las expectativas de trabajo hacia adelante. Yo en términos también personales bien, porque me siento también respaldado por toda esta gente, por toda esta lista y con una evaluación de la sociedad también favorable en esta clase de elecciones y bueno, y a seguir adelante, ¿no? Seguro. Bueno, intendente, ahora obviamente a festejar un poco, pero le quería preguntar el tema de los resultados definitivos. ¿Eran más o menos el caudal de votos que ustedes estaban buscando? Fue una elección muy peleada, ¿no? Voto a voto se contó hasta el último momento. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, como te dije, hacia 5 candidatos uno pensaba que ese reparto no iba a haber una gran polarización ni una lista que tomara todos esos votos, que seguramente se iba a distribuir y muy peleado, y así fue tanto el primer lugar como el tercer lugar en la distribución de los por escasos márgenes de voto entre cuatro candidatos, por eso. Pero esto realmente es valorable en esa es valor en la apuesta de una persona que además que como candidato él podía tener, digamos, frente a los otros ciertas desventajas en ser una persona nueva, por ser una persona nueva quizás más permeable que a los golpes de las campañas, que siempre son así. Pero bueno, también sobrellevó todo bien Francisco eso y la gente acompañó y ve, yo creo que ve también en estas cosas siempre se ven cualidades personales y proyección, bueno, todo lo que se quiera, pero bueno, en esta del 2013 nos fuimos así que por primera vez un partido oficial, que en este caso el PJ, termina primero y tenemos un nuevo candidato, un nuevo consejo a partir del 10 de diciembre con otra composición de esta y seguramente con otra manera de funcionar y con otra manera de ver cómo tiene que ir creciendo San Carlos y cómo tiene que verse la función pública del Ejecutivo y de la relación con el Consejo Municipal. Seguramente va a ser distinta porque va a haber otro balance de fuerzas, otro balance de personalidad y otro balance de caracteres y de valores, que era lo que queríamos buscar, ¿no? Que eso no, por eso se nos pone contento y nos abre un desafío, ¿no? Mañana seguimos normalmente trabajando hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre tenemos otro consejo, como te digo, otra manera de relacionarse, que yo creo que le va a hacer muy bien a San Carlos. Me parece que va a ser muy, muy, muy bueno en este sentido. Y que nos genera, a quienes estamos en el gobierno, mucha responsabilidad. Y un resultado que, si bien yo no sé, a esta hora no sé mucho qué está pasando ni en el país casi, mira, pero sí por las colonias algunos resultados, creo que lo de San Carlos se destaca. Creo que lo de San Carlos, en el contexto, te digo, el político partidario nuestro, se destaca mucho, ¿no?